Acá están los hijos de Dios, escogidos y elegidos por el Señor para cerrarle la boca a los sabios y entendidos. Estoy por homicidio en ocasión de robo. Padre nuestro que estés en los cielos, santo. Luego calificado, que hacían gente en la libertad. Llevo 8 años preso. Tentativa de robo. Robo calificado. Robo. Gracias, Señor. Tentativa de homicidio y un robo. Tenencia de arma y munición de guerra. Yo robé, siempre robo. Robo calificado. Que el poder de Cristo... Homicidio. Robo calificado, privación legítima de libertad, homicidio, robo, alevosía, asociación, privación, tenencia, resistencia de la autoridad y violación de domicilio. Nosotros somos los transformados del Señor. Nosotros somos aquellos vil y despreciables de este mundo que el Señor un día escogió para que nosotros llevemos la buena nueva de salvación. ¿Usted lo cree? ¿Lo cree de verdad? Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Crimen y redención. Crónica de la evangelización en las cárceles argentinas. La crisis carcelaria argentina crece cada día en base al hacinamiento, las enfermedades y los niveles extremos de violencia. Presos apuñalados, ahorcados o golpeados son una constante en el historial carcelario. Solo en Buenos Aires, un promedio de 3 muertes violentas por semana así lo demuestra. En este escenario, la religión significó un impensado alivio para este drama oculto tras los muros. Pasión común no tiene regla. Uno no vive, sobrevive. Tiene que levantarse antes que los demás, acostarse después que se acostaron todos. Ahí se vive una continua presión, ¿no? Hay que siempre estar alerta a todo. Es difícil vivir ahí. Uno tiene sueños, se levanta con eso porque ve mucha maldad. Y muchas cosas que pasan que a uno injusta. Te pueden matar. Es una jungla. Sobrevive el más alto. Sobrevive el más fuerte. O el más astuto. En este tipo de pabellones, la pelea es algo normal, ¿no? Es por defender lo que vos pensás y lo que vos decís. Yo estoy en una pelea y arranca la pelea, ya no me fijo dónde puede parar. Puede empezar con las manos y podemos terminar a palazos y después... a fierrazos directamente. Esta terrible realidad que parece no tener solución por parte del Estado comenzó a descomprimirse a través del polo opuesto al mundo del delito, la espiritualidad. Cada vez que Dios te perdona, es como que sentís interiormente ese alivio, ¿no? Qué suerte, ¿no? Estoy perdonado y te das cuenta que Dios te perdona, ¿no? Cuando me dijeron que Cristo me amaba y me perdonaba por más que has hecho lo que has hecho, yo creí. Y sentí una paz impresionante. Empecé a llorar como, estoy sin mentirte, como media hora llorando. Y sentí una paz tremenda que jamás la sentí. Actualmente, en las penitenciarías bonaerenses, casi un tercio de los internos son evangélicos. El periodista Alejandro Ceselowski, autor del libro Cristo, llame ya, y referente dentro del periodismo de la investigación al fenómeno evangélico, nos detalla números sobre este suceso espiritual. Los evangélicos hablan, los pastores, en general el discurso es siempre referido a la pesca, lo que ellos llaman la pesca de hombres, la pesca de almas para Cristo. La cárcel es como un océano lleno de peces donde los tipos pueden pescar. En la cárcel de Olmos, que es la cárcel más grande de la Argentina, tiene 3,000 y pico de internos, la mitad son evangélicos. De los 4 grandes pabellones de Olmos, 2, el tercer y el cuarto piso, son evangélicos. Esto habla de que la cárcel más grande del país, la mitad es evangélica. Y todas las cárceles del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires tienen pabellones evangélicos, ya sean cárceles de hombres o de mujeres. La Biblia como bálsamo. La palabra de Dios como consuelo para ensayar una desesperada forma de libertad interior.
la única y precaria libertad posible estando encerrados. Sobreviven con la esperanza de que los rodee algo más que soledad, rejas y uniformes policiales. Muchas veces quise dejar la droga, dejar el delito, pero por mis propias fuerzas y mi propio medio nunca pude lograrlo. Pero cuando el Señor tocó mi vida, transformó mi vida, dejé la droga hace ya más de 3 años, el cigarrillo y todo lo pecaminoso que hacía en la vieja vida, ya no lo vuelvo a hacer más. Yo dentro de poco voy a juicio y no me interesa lo que digan los jueces. Yo creo que Él solo me va a perdonar. Hasta que Él diga, yo voy a estar acá adentro y cuando Él quiera, yo voy a salir. El catolicismo no creció en las cárceles en la misma proporción que el movimiento evangélico. Mario Oscar Peralta, capellán católico del servicio penitenciario, explica la postura de la Iglesia. La explosión de la tarea pastoral católica en las unidades penitenciarias en el último tiempo se debe a una toma de conciencia de que los espacios que dejamos los toman otros. Y si otros toman espacio, con otros mensajes, nosotros no podemos dejar de asumir nuestro compromiso y estar también con la propuesta del Evangelio. La Iglesia Evangélica en el territorio penitenciario es uno de los lugares en donde le ha sacado muchísima ventaja a la Iglesia Católica. Dentro de los penales, celebran misas y organizan bautismos para todos aquellos que quieren iniciar bajo el credo católico un camino distinto al que los llevó allí dentro. Pero la actividad evangélica es arrolladora. Según quienes se convierten, el cambio interno no se hace esperar. La paz que tengo en mi corazón no la tuve jamás. La fe que tengo ahora no la tuve jamás. La esperanza y la paciencia y la fe que tenía era en el dinero. Ahora la tengo toda en el Señor. Lo que me hizo cambiar fue Dios, porque verdaderamente conocí, dice que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libre. Conocí verdaderamente este lugar así donde se predica el Evangelio y impactó mi vida, impactó mi corazón, ¿no? Yo vivía en la calle, drogándome, robando, hasta que, bueno, conocí a Cristo y Dios me cambió. Puedo ser una persona obediente, no hacer diferencia, no hago acepción de persona. Dios me enseñó que esto es muy fácil, la vida en Cristo es respetar y cumplir los principios básicos de la Biblia, que es amar a mi prójimo, es respetar a mi madre, no robar, no matar. Además del crecimiento logrado en el peligrosísimo penal de Olmos, el más importante de la Argentina, en la unidad 36 de Magdalena, por ejemplo, ya hay más de 600 reclusos evangélicos, más de la mitad de la población. Los beneficios a los que acceden son muchos. La vocación espiritual del hombre, cuando nace o renace, ayuda a que la conducta y la convivencia entre las personas que están detenidas sea normal, sea armónica. Y nos interesa y nos reditúa ese beneficio a nosotros. Los internos evangelistas son más tranquilos, es decir, no se predisponen al enfrentamiento, ni siquiera entre ellos, ¿no? Ellos ganan, en primer lugar, ganan seguridad personal, individual. Ganan una protección, porque nadie se va a meter con ellos. Si bien se asegura que la mayoría se convierte por propia convicción, otros tal vez lo hagan solo por conveniencia, para lograr una mejor calidad de vida, lejos de la droga y la violencia. Hay un porcentaje importante que se involucra para pasarla bien, para estar en un lugar tranquilo, para no tener alguna complicación en función del delito que lo trajo adentro de una cárcel, ¿no? Entonces, es como que habría que decir, no todo lo que brilla es oro. Mucha gente piensa que algunos simulan ser lo que no son y mucha gente piensa también que se vuelcan al Evangelio porque el beneficio de que no son agredidos. Sí, es verdad, es así. Daniel Tejeda, director de la Unidad 25 de La Plata y Pastor, vivió en carne propia la transformación y la explica. Yo
me refugié en el Evangelio porque no estaba de acuerdo como estaba viviendo, como estaba tratando mal a los presos, como estaba tratando mal a mi familia, y gracias a que me refugié, me amparé en el Evangelio, que me enseñó a intentar ser buen padre, buen esposo, tratar de ser un buen funcionario, ¿cuál es el problema? Sí, porque cuando comencé a caminar de distinta forma, me tuve que crecer, estudiar, prepararme y saber qué es lo que me convenía o no lo convenía.